Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Entrando en materia, el día de hoy la señora Evangelina Elizondo y la señora Silvia Pinal se encontraron cara a cara en los juzgados donde se lleva la demanda por despido injustificado que interpuso Evangelina en contra de la lideresa de la Asociación Nacional de Actores. La actriz nos dijo en exclusiva qué fue lo que pasó. En exclusiva, Evangelina Elizondo habló para las cámaras de No Lo Cuentes a su salida del Tribunal Superior de Justicia, luego del encuentro que sostuvo cara a cara con Yoali Ciani y Silvia Pinal, a quienes señala como las culpables de su despido injustificado de la ANDA. Silvia, Yolanda Ciani y Andrea Cotto, que dicen allá en la ANDA y ellas declaran que no hay ninguna demanda contra ellas, están equivocadas y están mintiendo. Por supuesto que las tengo demandadas porque me sacaron del sindicato indebidamente. Indebida, ilegalmente y corruptamente. Entonces, pues, estamos aquí a ver quién gana. Por cierto, me acaban de avisar que ya gané el primer juicio, el de laboral, de trabajo, porque me sacaron sin entregarme el acta, sin firmar por qué se me acusaba y sin nada, absolutamente como ellas saben hacer las cosas. La actriz, firme ante su postura, asegura no quitará el dedo del renglón hasta llegar a las últimas consecuencias. Era mi confesional, tenía yo que contestar muchas preguntas, ya se hicieron, y tenemos que volver el día. ¿Qué día volvemos? ¿El 11? El 11. Si quieres darle seguimiento, el 11 aquí vamos a estar. Al parecer, esta situación no tendrá una pronta solución, pues al preguntarle si han buscado la reconciliación o un acuerdo mutuo, de esta manera respondió. Yo no me puedo reconciliar con las gentes que no puedo aceptar que me lancen de mi trabajo indebida, injustamente. No, chiquita, por eso las demandé y por eso estoy ganando mis demandas. ¿Ellas qué dicen al respecto? ¿Tuvo oportunidad de hablar con ellas? No, yo no hablo con ellas ya, porque ellas no me pues yo creo que me odian, yo no sé, pero no dejo yo, mira, a mí me sacaron del sindicato porque cuando yo me doy cuenta de que están robando, que están haciendo cosas, no lo permito. No puede que no sean ellas, pueden que sean otros, pero si lo permiten, yo no lo permito, porque yo no soy ni corrupta ni ladrona. Y aunque reveló no querer regresar al sindicato, su propósito es limpiar su nombre y lograr que no se haga injusticia con el trabajo de las personas. Para eso se demanda, para que no le puedan a uno decir que, como me dijeron ellas, que soy perversa, que soy, que soy, ¿qué? ¿Cómo me dijeron? Perversa, que soy falta de ética, falta de moral, que soy inepta, que soy, una serie de cosas que yo no soy. Entonces eso no puede ser. Yo no puedo, mi familia sufrió mucho, mis hijas han sufrido mucho. No se puede estar en un lugar a donde la gente quiere trabajar de otra manera. Yo descubrí varios ladrones, me los quité y Silvia Pinal los volvió a poner en sus puestos. Para No Lo Cuentes, Olga la Chiqui Chavarría, Cadena 3. Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.